Asociación de Tierras. Tus tierras, tus derechos. Hoy visitamos el predio Cambimba, en Morroa, departamento de Sucre, que avanza en la etapa del posfallo con el desarrollo de los proyectos productivos y el empuje de su gente. Los jóvenes de esta zona, como en muchos sitios del país que han sufrido la violencia, son lo que podríamos llamar los hijos de la restitución de tierras. Ellos, como protagonistas de todo este proceso, nos cuentan su visión sobre el futuro de sus vidas en esos predios por los que tanto han luchado sus padres. La restitución de tierras busca mucho más que lograr el retorno de los campesinos a sus parcelas y la recuperación de su patrimonio. Pretende la sostenibilidad de todo este esfuerzo hecho por las comunidades víctimas del conflicto y el Estado. Y por esto se debe motivar a las nuevas generaciones para que se integren al desarrollo de sus núcleos familiares y de sus regiones. Hoy nos encontramos en el corregimiento de Cambimba, corregimiento del municipio de Morroa, aproximadamente a unos 9 kilómetros del casco urbano, en unos predios que se llaman Pertenencia y Bañadera. Predios que en los años 90 fueron adjudicados por el extinto Incora. Esta zona es un tránsito o un puente entre los municipios de Morroa y Colosó y está también muy conectado con el municipio de Chalán. Es decir, que era un pasadizo de tránsito frecuente por grupos armados ilegales como el Frente 35 y 37 de las FARC-EP y alguna incursión del ELN. Tengo 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. Ellos estaban acostumbrados de andar en la mañana atrás de los animales, lo llevaban, cuando eso no lo traíamos aquí, sino que lo llevaban y lo traían, hasta un día que ellos tuvieron un susto, fueron muy afectados mis hijos. Cuando el conflicto empezó, sí nos afectó bastante a nuestros hijos, porque nuestros hijos se ponían muy nerviosos, ellos estaban al igual que nosotros, pues oían un ladrido de animal, de perro y eso, y ya estaban asustados. Ya estaban por allá, mami, vamos a encerrarnos, vamos para el cuarto, mami, qué miedo. Lo que era escuchar disparo cada noche que uno se acostaba, eso era horrible, muy feo. Que a veces teníamos que salirnos a esconder, por el miedo de que nos fueran a hacer algo, y con los vecinos, escondernos a cualquier parte para que no nos pasara nada. Pues a mi papá y a mi mamá, una angustia grande, grandiosísima, tristeza, dolor, al pensar que a nosotros nos podía pasar algo. Por eso tomaron la decisión de sacarnos de acá. El reclutamiento de jóvenes de ambos sexos y la presión permanente sobre la gente para el adoctrinamiento y la actividad del narcotráfico se agudizó con la llegada de las temibles autodefensas y las bandas de narcotraficantes que continuaron con esta campaña de horror. Cuando salimos de aquí salimos con 8 hijos. Los mayorcitos tenían entre 2 y 13 años. Y me tocó salir también con las niñas, que no recuerdan mucho lo del campo, porque las niñas tenían un añito y tanto.
los recuerdos que tengo muy borrosos de la violencia fue que por motivo de grupos al margen de la ley nos tocó desertar de aquí, correr, recurrir al pueblo. Cuando nos fuimos no teníamos ni casa, ni un hogar. Nos tocó mudarnos a una sola pieza que no tenía ni baño, ni ningún servicio público. De allá nos tocó fuerte porque el único medio y sustento de trabajo lo tenía mi padre acá, en la finca. En las zonas campesinas de nuestro país, azotadas por la violencia, quedan muchas víctimas directas e indirectas. Los niños y jóvenes sufren como todos, pues sus derechos mínimos a la educación, a una familia, a un hogar, al desarrollo físico normal y saludable, y hasta el derecho a su propia vida, se vieron vulnerados por su inclusión en el conflicto. Después sí, ya cuando ya se fue pasando un año, dos años, ya decía que no querían estar allá, que se querían venir. Pero hay uno afectado. ¿Cuándo iba a coger para el campo? Claro que yo tenía la esperanza que algún día tenía que volver. Mi padre y mi madre a diario, a pesar que se fueron de aquí, nos contaban cómo vivían. La vida de gozo que tenían acá, que era muy bonita. A nosotras por la mente nos imaginábamos cómo era eso, cuál era la felicidad que ellos tenían. La visión que queda en ellos es diversa. Algunos prefieren emigrar hacia la ciudad, pero muchos otros siguen ligados al campo, aún a pesar de su experiencia dolorosa, y tratan de superar esa situación de inseguridad sobre su futuro. La labor psicosocial es importante para la reconstrucción de su vida emocional y sus proyectos a futuro. Ya no hay molino en las casas, tampoco tienen pilón, porque la alimentación es a base de promasa. Y al ver que el tiempo pasa, al niño no le dan teta. Le encajaron una dieta que le pusieron por ley, el famoso 26, alimentos de cajeta. Restitución de tierras, tus tierras, tus derechos. Cuando empezó el proceso de restitución de tierra, yo casi no quería. Pero un día me puse a pensar y recapacitar. Llamé a mis hijos que ya estaban por fuera. Me dijeron, hágale viejo, hágale. Entonces me decidí a llevar la documentación. Y afortunadamente, gracias a Dios, logré salir y aquí estoy hoy en día. Una tarde me llamaron a mí como esta hora, ella no estaba ahí. A usted le vamos a entregar la tierra el miércoles. Yo no supe ni dónde quedé. Y esa alegría, y me dijeron, ¿qué fue, papi? ¿Qué fue? Digo yo, no, que nos van a entregar la tierra el miércoles. Esos pelados brincaban de la alegría, parecía un conejo yo. Y yo le dije, bueno, no digan nada, vamos a darle una sorpresa a tu mamá cuando venga. ¿Qué va? Eso cuando se dieron cuenta que ella venía, esos pegaron a correr y me ganaron. Y le echaron en cuenta a ella primero. Aquí se hizo un trabajo muy hermoso de llegar a las comunidades y darles a conocer cuál era la oferta que brindaba la unidad de restitución a través del ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la restitución. El poner en práctica todo este proceso realmente nos llevó a unir a la comunidad a que creyeran en que el Estado les puede brindar una acción de protección a través de ese ejercicio. Y finalmente eso logró que retornaran y que miraran nuevamente el campo como una opción de vida y de recuperar esas formas de vida. Un programa muy bueno. Nos devolvieron las parcelas, acompañados de un proyecto productivo. Ahí está demostrando de que sí quiere que nosotros salgamos adelante. Nosotros los papás y los hijos. La tarea que asumen los padres y madres
de las familias que son restituidas incluye aspectos apremiantes como retomar las labores económicas. Pero a su alrededor están los niños, jóvenes y ancianos que requieren una atención que vaya llenando las expectativas y necesidades de cada uno. Aquí es importante la percepción y la concepción que tengan los menores de edad sobre su futuro, sus sueños y su proyección como individuos. Olisa, a usted se le nota que ama el campo. Me imagino que sus papás le enseñaron, le inculcaron ese amor. Y usted está haciendo eso con toda su familia. ¿Cómo han respondido a ese amor que usted les ha inculcado? Pues de veras que amo al campo, pero lo amo a morir. Porque nací en el campo, me crié en el campo y ahora yo le estoy enseñando esos valores tan grandes que me enseñaron, se los estoy aportando a mis hijos. Yo le tenía pavor a las vacas. Le tenía pavor, no me podía acercar a una. Ahora llego y me las acaricio. Nos enseñaron a cocinar sancocho de gallina, que nunca lo habíamos hecho, a sacar queso de la leche, a hacer suero. Ellos son unos directos campesinos. Ellos aman tanto el campo que ya les digo, desean salir de permiso para enseguida arrancar para acá. Aquí están pendientes a todo. A las gallinas, a los pavos, a la vaca, a la betuaya, que hay que sembrar ñame, hay que sembrar la yuca, mire que hay que sembrar la hortaliza. Ellos están pendientes a todo. Nosotros hoy nos reunimos con ustedes porque consideramos que es muy importante escucharlos y saber que los jóvenes están presentes en los procesos que venimos articulando con todos sus padres. Los jóvenes son importantes para la unidad de restitución porque son el potencial con el que vamos a seguir trabajando de aquí en adelante. El retorno al campo realizado por sus padres tal vez les sirva de estímulo para que ellos se vean como sujetos de derechos y también de responsabilidades para mantener vivo el legado de la vocación agraria. Con la restitución de tierras, las familias han logrado reunirse de nuevo, pues muchas de ellas, en el desplazamiento forzado, han sufrido las separaciones de parte o la totalidad del grupo familiar. Ustedes se conocían, aquí los que estamos se conocían desde antes de que viniera la restitución de tierras, no se conocían. De pronto sí nos habíamos visto, pero así como tal, así sentarnos a hablar, no nada. No teníamos un bien común como que para encontrarnos, pero ahora esto sirve de motivo para relacionarnos nuevamente con la familia. Pero veo que ustedes tienen algún interés de capacitarse para poder colaborarle a sus papás para que puedan avanzar y sostener todos estos proyectos que están desarrollando en los predios. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué esperan ustedes de capacitarse? Por lo menos yo sí tengo la oportunidad de estudiar, que eso espero que ahora por medio de este proceso nos ayuden a estudiar zootecnia. O veterinaria, o una carrera que se asemeja a esto, ya que nos ayuda no solamente a nosotros, sino a la comunidad que está aquí. Para nosotros poder tener más conocimiento y llevar esos conocimientos también a los demás jóvenes, también poderle aportar algo a nuestros papás y algo que nos genere beneficio aquí en la tierra. Producto de esas iniciativas de ustedes, de todo lo que hemos conversado hoy, me parece importante llevar y recoger esa iniciativa de manera que podamos realizar un ciclo corto de capacitaciones y poder mostrar cuál es el efecto de esa capacitación con sus iniciativas, con el emprendimiento, con la aplicación de la innovación o de las tecnologías para el tema agrario. Podemos hacer una feria en la cual mostremos hecho realidad ese conocimiento. El retorno y la unión familiar permiten soñar y planear los pasos a seguir. También hacer un balance de lo que falta por recorrer y cómo aprovechar la formación que reciben. Ellos proponen actividades y plantean lo que necesitan para ser felices en el campo. Wow,
¿Cuál es el proyecto de ellos? Quieren engrandecer más la tierra, ¿sí? Porque ellos piensan que mañana, pasado, aquí vienen a vivir, que tengan donde construir un rancho, y porque para ellos la ciudad pues es un gasto demasiado. Dicen que aquí no se gasta mucha cosa y se produce. Alimento en las horas adecuadas. Nunca debemos de dejar que nuestros pollos... Sí, había capacitaciones de escena, de cursos hacemos cursos de pollo, de hortaliza, de ganadería. Ahorita ya el martes va a comenzar, el miércoles va a comenzar uno de contabilidad. El de contabilidad es muy importante, porque aquí hay muchos que no sabemos administrar la parcela. Y ya con un curso de esos hechos, ya uno más o menos tiene idea a cómo manejarla, a cómo sacarla adelante, a cómo sacarle ingreso. El trabajo de la unidad con las personas retornadas se da según las funciones que le corresponden, pero también según las dinámicas de cada zona. En este caso vemos cómo las inquietudes de los niños y jóvenes crean espacios de diálogo y de proyección al futuro de estos hijos de la restitución. Visiten nuestra página www.restitucióndetierras.gob.co. En Twitter nos pueden encontrar como @urestitucion o @ricardosabogalu. Y en Facebook nos encuentran como Unidad de Restitución de Tierras. Restitución de tierras, tus tierras, tus derechos. Don Cupertino tiene la finca muy bonita, vale la pena luchar por conservar esta tierra que es el patrimonio no solo suyo, sino también de sus hijos, ¿no? Sí, claro, porque este es el patrimonio que yo le voy a dar a mis hijos. Claro, qué bien, lo felicito, don Cupertino. Sí. Los niños y jóvenes de las zonas rurales del país, en los territorios más apartados, también tienen sus sueños, esperanzas e ilusiones. Y buscan nuevas formas de vivir en ambientes amigables con la naturaleza. De ahí su amor por la vida campesina. El silencio, la calma, la vida sencilla, sana, son los motivos que más los atan a su tierra y a sus núcleos familiares. Además, la conservación de sus costumbres y expresiones culturales forman parte de su impulso juvenil y de sus planes comunes. Este programa de restitución de tierra ha logrado muchas cosas que como familia no había, porque cuando nosotros nos fuimos de aquí, allá la familia se abrió, cada quien por su lado, no hablábamos. Desde que llegamos acá hay mucha unión, es maravilloso. Nosotros comparamos lo de aquí con lo de allá y son cosas muy diferentes. Mi papá me enseñó a limpiar la yuca con machete, con la guadaña. Ayer me enseñó a vacunar. Me dijo que me iba a enseñar a teñar. ¿Para qué? Pero me encanta el campo. Ajá, hermanito, ¿y cuándo te vas para Cincelejo? En otra semana. Los hijos... Le podemos enseñar a nuestros padres lo que ya nosotros sabemos, cómo manejar un computador, manejar un celular de alta tecnología, que ellos no saben. Pues por internet podemos averiguar muchas cosas, como por ejemplo sembrar plantas, de otra forma la que nosotros sabemos. Lo podemos buscar en internet y ahí lo podemos encontrar toda la información y se la podemos decir a ellos o ponerla en práctica. Antes tenía uno que luchar la vida para buscarle el bocado comido a los hijos, y hoy todo lo tenemos la vitualla, tenemos la leche,
tenemos animales, gallinas en el patio y hay abundancia. La restitución de tierra ha hecho una realidad nuestros sueños, que están apagados, pero nos ha despertado y estamos soñando despiertos. Hoy, gracias a esta ley, esos campesinos que siempre habían estado marginados, hoy son el centro de atención. Estamos pagando una deuda histórica, estamos devolviendo la tierra, y no de cualquier manera. La estamos devolviendo, les estamos entregando instrumentos para que puedan explotarla, les estamos entregando una mejor vivienda, y eso está transformando realidades. Eso nunca había ocurrido. La restitución de tierras incluye dentro de los beneficios los cursos y capacitaciones en diversas disciplinas y oficios para los campesinos y sus familias. De los resultados logrados con ellos depende el avance de la comunidad y de cada miembro de las familias. Si la unidad está pensando en la capacitación de nuestros hijos, pues ahora es mejor camino todavía. Ese va a ser sostenimiento directamente del campo, porque nuestros hijos es el futuro. Eso es así. El futuro del campo está en la juventud. Eso es lo que buscamos, que cada hijo de campesino se eduque respecto a las tierras, a lo que nos dieron. Que todos nos podamos colaborar para que llegáramos a ser una gran empresa que le brinda al país una mejora, un cambio. La restitución nos ha permitido regresar de nuevo a nuestras tierras y nos ha brindado oportunidades, capacitaciones para mejorar nuestra calidad de vida aquí, para sacarle provecho a estas tierras y para hacer de estas tierras nuestro sustento, nuestro hogar. El impulso que se dé a la nueva generación permitirá que el desarrollo del sector agrario se afiance y avance en paz. La restitución de tierras incluye dentro de los beneficios cursos y capacitaciones en diversas disciplinas y oficios para los campesinos y sus comunidades. Porque todos los entes adscritos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural están comprometidos con esta meta, la restitución de tierras se cumple. La restitución de tierras llegó para quedarse. Tus tierras, tus derechos. Como soy un campesino, ya me voy para el trabajo. De plátano corto un gajo y arrancaré uño me espino. Tabaco para el camino y ensillo mi burro mocho. Una mano de popocho y unos buenos condimentos para hacer el alimento, un gallo para el sancocho. Ya mi pueblo no cocina maíz para hacer arepa, ni comen la carne seca, sino huevos de purina. No hay pescado sino sardina, mortadera y salchichón. Y la civilización acabó con el bijao y el mondongo es sancochao en las ollas a presión.